John Carlos Jesus El Foro. Yes. Maceta, maceta, maceta. Aquí estamos en la Olimpia Amateur. Déjà vu, porque este chico que se llama el Mata Gigantes, Giancarlo Alfaro, acaba de ganar en Medellín. Ahora aquí, otra vez en Las Vegas. ¿Qué tal? Felicidades. ¿Qué tal, Kim? Muchas gracias por la entrevista y por siempre promover este deporte que es tan lindo, ¿no? Muy contento por el resultado. Bueno, es mi segunda participación en un Olimpia. El último fue en Medellín, lo gané gracias a Dios y este también lo acabo de ganar acá en Las Vegas. Y con mucho mérito esta vez igual. Sí, con mucho mérito, con mucho esfuerzo. Vengo de muy lejos, soy una persona que tiene muchos sueños y no voy a parar hasta cumplirlos, ¿no? Y con las justas llegaste, porque me acuerdo llegaste como las medianoche anoche, cansado, buscando carne molida. Sí, la verdad que este viaje ha sido una odisea porque la verdad que el vuelo se nos retrasó. Y bueno, llegamos al último en el pesaje, fue el último en inscribirme, pero fue el último en la tarima, fui el primero en la tarima. El último, pero ganador. ¿Qué crees que fue tu punto fuerte esta vez? Bueno, lo que me ha favorecido mucho es la simetría, el performance que lo he mejorado, la densidad muscular que he obtenido en todos estos años, ¿no? Con la frecuencia de las competencias, ¿no? Y tú sabes que hay que perseverar, esto no es de la noche a la mañana. Perseverancia. Hay que tener mucha perseverancia y sobre todo disciplina y sobre todo tener mucho en cuenta a Dios. Yo creo que sí, correcto, Dios primero, sí. Yo creo que estás influyendo el IFBB Amateur, el IFBB Pro League para que vayan por el lado más estético, las poses, la verdad, simetría que vale la pena. Así es, yo siempre he tratado de presentar un performance como la vieja escuela, ¿no? La old school, y hacer una buena presentación en la plasticidad, porque me gusta mucho las poses clásicas, ¿no? Porque en realidad el físico-culturismo es un arte del cuerpo y eso es lo que claro. Yo vengo a demostrar, ¿no? Claro. ¿A quién te dedicas esta bella medalla? Esta medalla se la dedico a mi padre que está en el cielo, que él sabe cuánto lo quiero. A mi madre, que ha sido una pieza fundamental en esta preparación. Te quiero mucho, mamita, te amo con todo mi corazón. A mi hija, que es la razón de mi ser. Y a ti, que tú, que siempre me alientas y estás conmigo y confías en mí y sabes que soy tu campeón. Y a todas las personas que me han apoyado, amigos, compañeros, a mi preparador José Rico Macote y a todos mis patrocinantes. Muchas gracias de todo corazón. Se logró el objetivo y ahora vamos a luchar el overall. Bueno, déjà vu de nuevo en lucha para ese overall, el absoluto. Síguelo. ¿Qué es tus redes sociales? ¿Qué son? Me puedo ubicar en el Facebook, en mi página de seguidores como Mata Gigantes Giancarlo Alfaro y en el Instagram como Mata Gigante Giancarlo Alfaro. Pues le deseamos muchísimo éxito en el overall. Acuérdese que el vicecampeón también está dando carnet pro. Por ahí sospechamos. Buena suerte, hermano. Felicidades. Bueno, hasta la próxima y nunca te des por vencido. Eso, chao. Mata Gigantes.